Bienvenidos, por favor suscríbete a este canal. Así me apoyas a seguir creando más contenido. Hola amigos, en este vídeo veremos las declaraciones de Dagoberto Gutiérrez, refiriéndose a ARENA y FMLN, como fuerzas políticas fracasadas. También nos comenta que Estados Unidos debería de respetar a El Salvador como país amigo. Te pido por favor a que te suscribas en este canal. Desaparece políticamente. Es decir, como proyecto político, pero no desaparece electoralmente. Es decir, que puede pasar en la Asamblea Legislativa muchos años. Puede tener 4 diputados, 2 diputados, 3 diputados, etc. Es decir, asegura su existencia electoral. ¿Por qué? Es que el mismo sistema electoral garantiza eso. Hay una serie de calidades de votos y de diferentes circunstancias que garantizan eso. Que haya allí diferentes expresiones partidarias para que una asamblea legislativa pueda presentarse como democrática. Entonces no desaparece electoralmente. Lo más posible es que ahí van a estar. Pero ya no políticamente. A eso me refiero. Incidiendo. Sí. Cuando hablo de lo político, estoy hablando del proyecto político. De acuerdo. La capacidad convocatoria de la gente. El partido FMLN convocó a la gente durante 30 años. ¿A dónde queda el ADN del FMLN? El ADN es el componente básico de la sangre, ¿no? ¿Cómo no? Ocurre que hablando del ADN, del FMLN guerrillero, el ADN era anticomunista. Uh-huh. Esta es una cosa muy importante. Ese era el ADN. Hay que saberlo esto y hay que explicarlo. El pueblo debe saber eso. Fue Ronald Reagan el que en su momento dijo que el FMLN era comunista. Bienvenido, Ronald Reagan. Ronald Reagan era una persona de muy pocas letras. Así ocurre. Pero eso nos ayudó tremendamente cuando él se equivocó diciendo eso. Uh-huh. Ese es el ADN. ¿Cuál es el ADN del partido FMLN? Que es diferente al FMLN guerrillero. Es uh-huh. otra cosa. De acuerdo. Otra cosa. Estamos hablando del FMLN de hoy. Al partido. Exacto. Al partido de hoy. Sí. El ADN también es de derechas. ¿Por qué se hace esta afirmación? Porque la filosofía política que este partido adoptó y adaptó fue el neoliberalismo. Sabemos que el neoliberalismo no es solamente una política económica, es toda una filosofía de la vida, del ser humano, de la educación, de la salud. Esa es una política de derechas. Ahora bien, pero este partido y el partido de ARENA se convirtieron en las dos vigas maestras del nuevo régimen político. Una jugando a la izquierda, jugando uh-huh. a la izquierda. Y otro, ARENA, en su cancha natural, la derecha. ARENA ha sufrido transformaciones, no solo cambios. Pero ARENA es de derecha. Mira, la gente le dio 14 o no sé cuántos votos a ARENA. Uh-huh. Porque ellos son lo que son. Y hacen lo que dicen. No dirán todo lo que hacen, pero hacen lo que dicen. Uh-huh. La gente reconoce eso. Y al FMLN, mira a dónde lo puso la gente. 4. Porque si vos sos de izquierda y haces las cosas que hace la derecha, ese es un engaño muy grave. Uh-huh. Por eso es de derechas. ¿No puede reinventarse el FMLN a tu criterio aún y cuando, me lo decía, y quiero que me coloquen ese tuit de Eugenio Chicas, aún y cuando reconozca sus pecados y los confiese? Dijo Eugenio Chicas. Interesante. El reto para el FMLN es el de reinventarnos, reconstruirnos. Humildemente debemos de reconocer nuestros errores. Está ahí, ahí está, mira. ¿No le ves esa salvedad tú? Es que la figura de inventarse. En la lucha política no hay inventos. No.
En la lucha electoral, sí. Porque en la lucha electoral se juega con la subjetividad, con el alma del pueblo que vota. Y normalmente los partidos hacen esos malabarismos en el lenguaje y lo tiran en una campaña electoral. Pero el problema no es electoral, es un problema político. Y ahí no hay inventos, hay realidades, siempre hay realidades. Y en cuanto al perdón, es que debieron pedir perdón, pero no hoy. Hoy es tarde. Eso tuvieron que hacerlo en los primeros momentos cuando el pueblo los castigó. En ese momento debieron pedir perdón. El perdón, para los que son cristianos, saben muy bien, que el perdón exige corrección. No es una actitud ingenua. Y regresamos a la ética cristiana. Este hombre, Jesús, perdona a una prostituta y le dice, ándate, yo te perdono, no sigas pecando, no sigas pecando. Esta es la estructura del perdón cristiano. Alcaldías, estaríamos hablando de la designación de fondos, pero en un 25%, el resto proyectado para obras será responsabilidad de un organismo nuevo que ha creado el gobierno. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Cómo no? Vos planteaste dos temas. Uno, la visita. Ah, del enviado. Del enviado, sí. Y por dos, cuestiones de tiempo. Lo del FODES. Miren, para pensar la visita del enviado estadounidense, hay que saber que Estados Unidos es un imperio que ha perdido la hegemonía. Un imperio en problemas. Y parece que sigue pensando como el imperio que fue. En Centroamérica habla Estados Unidos del Triángulo del Norte. Y eso no existe. Honduras, Guatemala y El Salvador somos tres países diferentes, con historias diferentes, economías diferentes, cultura, intereses diferentes. Y para Estados Unidos o cualquier otro país, entender esto es fundamental para una política correcta. El gran problema de los Estados Unidos en este momento es la inmigración. Uh-huh. Esto tiene que ver con la crisis económica del imperio. Cuando la economía estaba rozagante, el inmigrante era bienvenido. Hoy ya no. Pero nosotros no fuimos los que impulsamos la inmigración hacia los Estados Unidos. Fueron los Estados Unidos. Cuando organizaron y sostuvieron la guerra de 20 años. Ahora bien, si se resuelve el problema de la inmigración, ha de ser sobre la base de transformaciones estructurales importantes en cada uno de nuestros países. Políticas diferentes. Cuando la gente se va del Salvador es porque ha fracasado el Estado y ha tenido éxito pleno el mercado. Hay que saber que los millones de salvadoreños que están en los Estados Unidos son estadounidenses, porque Estados Unidos es un imperio heterogéneo. Estadounidenses somos los salvadoreños, los hondureños, los chinos, los brasileños, los vietnamitas que viven en los Estados Unidos. Esta es una característica estructural de ese imperio. Hay otros grandes centros de poder que son homogéneos. China, Rusia, Irán, homogéneos. Estados Unidos no. Este es un problema de ellos. Es necesario que esto se resuelva bien y que lo hablemos bien. Pero que ustedes, estadounidenses, aprendan a escuchar. Y aprendan de nosotros. Aprendan de nosotros. Centroamérica no es de ustedes. No. Hay unas partes de los discursos que pareciera que disponen. Eso es muy peligroso. Ahora bien, somos amigos con los Estados Unidos. Pero también somos amigos de otros países del mundo.
y un amigo no debe impedir a otros amigos. Este es fundamental. Ustedes deben aprender eso, estadounidenses. No les impongan a sus amigos, los amigos, no. Estados Unidos puede dar asistencia en el terreno de las vacunas al Salvador en este momento. No, no pueden. Pueden dar asistencia económica y financiera al país. No, no pueden. Y entonces, hay que buscar a otros amigos. La gente se está vacunando ampliamente. Y esa vacuna genera alegría, entusiasmo, satisfacción. Si somos amigos, los amigos debieran estar contentos. Que la cosa esté caminando muy bien. El FODES. ¿Qué te parece esa decisión de cambiar los términos? Así te creo que me quedan 45 segundos. Ah, bueno, me parece que hay inteligencia. Y que es una política correcta. Se trata de evitar que en los consejos municipales haya dinero. Porque no hay una estructura que controle el uso de ese dinero. Y entonces, que los consejos municipales trabajen sobre la base de proyectos que tomen en cuenta lo que la gente necesita. Eso es muy sabio. Ahora, que hay algunos alcaldes que no están de acuerdo con esto, sí, es lógico. Pero, ¿acaso ha tenido éxito el FODES? No. El FODES es para asegurar proyectos, pero se ha convertido en un dinero para financiar a los consejos municipales. Es un fracaso. Yo creo que esto es exitoso. Y los alcaldes han de saber que la gente los ha elegido para que trabajen en beneficio de la gente. Y nadie debe esperar enriquecerse. Tú hacías el comparativo de que el FODES se ocupa para construir parques, pero no tienen agua. Que claro. Se ocupa en algunos casos para poder celebrar las fiestas patronales, pero no tienen agua. No tienen agua. Ahora, ¿estamos en contra de los parques? No. Claro que no. Sí, lo que ocurre es que en las sociedades hay prioridades. ¿Y cuál es la primera prioridad? El agua. El agua. Por favor, apoya nuestros videos, suscribiéndote a este canal y dándole click a la campanita.